todos y bienvenidos a Entre Actos, donde estaremos hablando sobre temas relacionados con la industria cinematográfica desde la perspectiva de sus propios creadores. A partir de hoy estaremos todos los jueves a las 8 p.m. en nuestro canal de YouTube Entre Actos. También nos puedes escuchar a través de Spotify y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Nos pueden dejar sugerencias en la cajita de descripción sobre invitados, temas y cualquier cosa que quieran escuchar. ¿Sabías que? Producciones más costosas de Netflix. En el número 5 tenemos Aula King. Con un presupuesto de 120 millones de dólares, esta película inspirada en un caso real cuenta la historia del rey proscrito escocés del siglo XIV, Robert de Bruce, quien utilizó su astucia y valentía para derrotar al ejército inglés ocupante, mucho más grande y mejor equipado que el suyo. La cinta está coescrita, producida y dirigida por David McKinsey, protagonizada por Chris Payne y Aaron Johnson, se estrenó en septiembre del 2018. En el número 4 tenemos a Six Underground. Esta película se estrenó en el año 2019 con un costo de 150 millones de dólares. Relata la historia de 6 individuos que pertenecen a diferentes partes del mundo. Cada uno de ellos es el mejor en lo que hace, pero han sido elegidos no solo por su habilidad, sino por su único deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. El equipo es liderado por el enigmático Uno, interpretado por Ryan Reynolds, cuya única misión en la vida es asegurar que aunque sus compañeros y él nunca serán recordados, sus acciones sí. El tercer lugar es para El Irlandés. Estrenada en el año 2019, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, está basada en el libro I Heard You Penthouse de Charles Brand, que habla sobre la vida de Frank Sheeran, un sindicalista que fue acusado de tener vínculos con la mafia, concretamente con la familia Bufalino, además de su supuesta implicación en la desaparición y asesinato del líder sindical Jimmy Hoffa. Aunque hay muchas especulaciones sobre el costo final de realización, que según datos oficiales fueron 160 millones de dólares, se comenta que pudo haber llegado a elevarse hasta los 250 millones, debido en gran parte a los efectos visuales requeridos para hacer aparecer, 30 años más joven, a Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro en varios tramos del film. Pero esto no ha sido confirmado por Netflix. El segundo lugar lo ocupa la película Red Notice. Con un presupuesto de más de 160 millones de dólares, es la segunda producción más costosa de Netflix. Protagonizado por The Rock, Gal Gadot y Ryan Reynolds, dirigida por Ransom Marshall, este film de acción relata la historia de un agente de Interpol que se encuentra en la búsqueda de la ladrona de arte más famosa del mundo. Concluyó su rodaje en noviembre de 2020 y su estreno está previsto para este año, pero no se tiene una fecha exacta aún. Y la producción más costosa hasta el momento de Netflix es la película The Gray Man. Con un presupuesto de 200 millones de dólares y con fecha próxima a iniciar su rodaje, este film será dirigido por los hermanos Russo, los mismos que dirigieron los grandes éxitos de Avengers Endgame e Infinity War. Protagonizada por las dos grandes estrellas de Hollywood, Chris Evans y Ryan Gosling, su historia está basada en la saga de libros The Gray Man escrita por Mark Greene. Un tráiler en el que estos dos actores interpretarán a dos asesinos enfrentados y del que Anthony Russo ha asegurado que será un mano a mano, debido a que representarán dos versiones diferentes de la CIA, lo que puede ser y lo que puede hacer. También han comentado la posibilidad de convertir esta película en una saga como los libros. Muchas gracias, Churro, por estar aquí en Entre Actos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por contemplarme a formar fila en esas maravillosas entrevistas que han venido haciendo. Excelente programa. Déjame decirte que soy fan número uno, los sigo muy bien. Me parece súper súper bien que cómo las llevan, qué material han ido arrojando, que es bastante beneficioso para este medio. De verdad que sí. Gracias, Churro. Nos gustaría saber, ¿cuándo inicias en el medio cinematográfico y cómo? Mira, inició casi que por un error. Yo llevaba una carrera militar y tuve que ausentarme por una baja médica porque tuve una caída y, bueno, tuve algunos antecedentes, me fracturé la base craneal y definitivamente no pude continuar con la carrera militar. Pero siempre me inquietó la comunicación. De hecho, en mi escuela militar yo era
por decir así, el productor del periódico estudiantil entre liceos militares, porque no existía y era un pequeño stencil que se hacía antes y se rotaba entre los liceos militares para hacer juegos, para hacer tertulias y muchas reuniones que siempre andábamos conectados. A la salida de allí, me empiezo a inquietar y me inscribo en el Nuevas Profesiones para estudiar de noche y trabajar de día. Y de día comienzo a trabajar en una agencia que aún existe, que se llama AWSH y Ansashi. Y ahí me quedo, me gradúo y ahí continúo por casi 4 años como productor asistente del departamento audiovisual de esa agencia. Una agencia que manejaba unas grandes cuentas acá en Venezuela, que ya no tanto, pero bueno, tenían Pepsi-Cola, tenían Chinoto, tenían Jeep. Y ahí me empieza la inquietud y me quedo, y desde entonces, te estoy hablando finales del 89, en octubre de este año pasado, recién cumplo 32 años ejerciendo mi carrera como productor audiovisual en todas las áreas. He hecho desde radio, prensa, cine, publicidad, documental. Gracias a Dios me he formado en cada una de esas pequeñas gaveticas, porque para mí son como unas gaveticas, todas tienen su secreto ahí guardadito, pero tengo rato en ello. En el medio cinematográfico tenemos muchas áreas, tenemos dirección, tenemos guión, tenemos dirección de fotografía. ¿Por qué decides tú enfocarte en la producción? ¿Qué fue lo que te motivó a quedarte en esta rama? Mira, el área de producción me motivó, chica, que yo no estoy inquieto nunca, yo soy muy inquieto, yo de veras vivo como eléctrico y la producción no es todo. O sea, siempre me he, digamos, distinguido en la producción porque mi formación, gracias a lo que estudié en la carrera militar, me ha ayudado mucho lo que es la logística, la perimetría y siempre esa intención de poder canalizar, organizar, dirigir. Porque al final uno termina siendo todo, el productor lo es todo, en este negocio es como la columna vertebral de cualquier movimiento que queramos hacer. Siempre me inquietó y de ahí hasta ahora siempre me he mantenido como, pienso yo, como un buen productor, porque me he dedicado siempre también a estar en la vanguardia, a estudiar mucho, siempre estar investigando las nuevas tendencias, los equipos. Y bueno, esa inquietud creo que viene desde muy chamo, pues desde que estoy formado de esa manera. Porque la producción te lo exige de esa manera, tienes que ser muy ordenado, tienes que ser muy metódico, tienes que tener muchísima conciencia del plan A, el plan B, C, la contingencia, una cantidad de variantes que la utilizo y la aplico a diario. Creo que eso fue lo que me motivó, que es como mi día a día, de veras que no tengo un día diferente cuando no estoy produciendo, siempre estoy produciendo. Churro, y en este camino, en la producción, ¿cuáles han sido los roles que has desempeñado a lo largo de tu trayectoria? Bueno, mira, a lo largo de mi trayectoria, como bien sabemos, como dicen por ahí, desde empezar a servir café, porque te da la movilidad en un set, te empiezas a cultivar el respeto sobre las áreas. Anteriormente tú tenías que pasar por todas las áreas, en el cine se pasa por todas las áreas, y donde mejor te desenvuelvas es donde te recomiendan que te deberías de quedar. En mis comienzos yo estuve en vestuario, tuve cerca de maquillaje, tuve en arte, pero siempre me cautivó la producción y me quedé siempre en producción. Después que avanzó como 5 años, decido abrir mi propia empresa. Yo tenía una compañía en Venezuela que se llamaba La Tribu Productora Cinematográfica, que nos dedicamos a la parte audiovisual comercial y uno que otro proyecto. Con esta compañía la tenía como socio el señor William Till, que es el hijo de un legendario Jimmy Till, que fue el creador de Corpa y de una cantidad de empresas publicitarias muy bien nombradas, con un carácter bastante severo este señor, pero una eminencia. Y ahí decido seguir en la producción con mi empresa, pero siempre manejando comerciales. Pero para mí, te digo sinceramente que de todos los roles, los respeto cada uno, pero yo siento que el productor no tiene caducidad. El productor, cuanto más tiempo y más preparado esté, es el mejor productor cada día. Parece que en la producción siempre usted va a tener que tener un productor con mucha experiencia. No importa si el director es cachorro, mejor si es cachorro, porque de esta manera el productor le va a hacer poner los pies en la tierra y con su talento de seguro vas a tener unos resultados increíbles. Para mí los directores a veces pasan a una fase un poquitico de olvido, de que se quedan por ahí. Y la nueva vanguardia va muy rápido. Hay muchos chamos con muchísimo talento, muy bueno, que tal vez les falte algo de producción, pero bueno, para eso estamos nosotros los productores viejitos ya medio curtidos de la vieja guardia, que con gusto los ayudamos y los orientamos para que, bueno, tengan su trabajo exitoso como debe ser.
¿Y cuál ha sido tu mayor desafío como productor? Bueno, ahora mismo, producir en un país con pandemia. Esto ha sido de veras que en 8 meses estuvimos pensando y trabajando mucho. Yo me involucro mucho en los protocolos porque paralelo a mi oficio como productor y soy voluntario de la Cruz Roja Internacional. Entonces me he involucrado en los protocolos para realizar los procesos de filmación en diferentes áreas, exteriores como interiores, en casa, en estudio. Pero producir ahora mismo con la pandemia es increíble porque hay mucha desinformación. El venezolano todavía no le ha cogido el respeto a esta pandemia. De verdad que es una locura. Tuve la gente por la calle y yo me sorprendo cómo andan tan libres. Eso en principio en esta época. Más allá de toda la situación económica, Venezuela es un país increíble para producir. Los desafíos te los planteas tú. Porque cuando te llegan los guiones y te dicen que es en la selva, que es en la playa, que es en la nieve, que es en los Ángeles, a mí no me preocupa, no me tienda el pulso porque yo sé que en 40 minutos uno toma un avión y está en cualquiera de estos espacios y ya te queda en aplicar tu conocimiento para que el desafío sea grato y no sea una piedra de trámite. Pero sí ha sido difícil con la situación pandemia. De lo contrario, mira, yo no consigo un desafío. Para mí ha sido siempre un divertimento poder desarrollarme como productor en cualquier área. Y he filmado en Venezuela como he filmado también en el exterior. Y siento que cada vez que regreso a Venezuela con el aprendizaje de afuera, lo logras aplicar aquí y con calamos muy bien. Venezuela tiene muy, muy buenos productores y siento que nosotros estamos muy bien formados. El productor venezolano, en cualquier lado, el productor y el técnico, en cualquier lado, en cualquier país del mundo, es bienvenido por la formación que tiene. Churro, ¿y algún sueño sin cumplir, algún proyecto que te gustaría producir y no todavía no has logrado hacer? Bueno, he tenido varios en la cabeza que me he tomado mucho tiempo en pensarlos que en algún momento los haré. Creo que a lo mejor te suena que ya lo has escuchado. Yo creo que hay que rescatar un poco la memoria del país. El país ha venido en un franco deterioro. Y uno como productor que tienes que buscar tantos espacios te das cuenta que se nos está escapando de la mano y no hay una memoria audiovisual, no hay una memoria arquitectónica del país. Y creo que eso sería un proyecto bonito, poderlo realizar. Lo tengo en mente, lo voy a empezar a trabajar y en unión con muchos compañeros que contigo cuento también, vamos a tener que levantar esto porque creo que de alguna manera siempre hay que dejar algo, pues más allá de que siembres un árbol, que lo hagas un libro, quieras a tu familia, dejes hijos, dejes aquello o lo otro, pero profesionalmente creo que tenemos que tener una función un poquito más loable hacia el país que tanto nos han dado. Para mí ese sería un proyecto ideal. Así es, creo que estoy muy de acuerdo contigo, es muy necesario realizar, ejecutar este tipo de proyectos. Así es. Churro, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para aquellos jóvenes que quieran dedicarse al área de producción? Mira, mi recomendación principal es que no podemos ser todos directores. Yo más allá de mi función como productor, también tengo 3 años agarrándome como docente en la Escuela Nacional de Cine, la escuela que dirige Bolívar Kennedy. Y sí he notado mucha preocupación que todos quieren dirigir, muy pocos muchachos en mi pensum, en mi carrera de docente, los veo con la inquietud de que quiero ser productor, me gustaría ser director de arte, me gustaría escribir, casi todos quieren dirigir. No hay problema con eso, pero no podemos saturar un mercado solo de directores porque también hay que crear ideas, hay que escribir, hay mucho que contar, la mejor manera de contarla es no solamente presumiendo ser director. Entonces, creo que la sustancia, la esencia del medio audiovisual es que nosotros debemos tener una preocupación por crear grandes ideas, grandes contenidos y mi recomendación principal es la formación. Tenemos que formarnos integralmente porque para que yo pueda respetar tu área de trabajo tengo que conocerla. Entonces a veces tenemos algunos principios mal infundados sobre que el productor lo que hace es regañar y el 90% todo es no. Porque para eso nos buscan a veces, que tenemos que rendir un dinero, tenemos que rendir unos tiempos y optimizar un guión. Entonces, la preparación tiene que ser fundamental y tiene que ser integral. Mi mejor recomendación
es prepararnos integralmente en el mundo audiovisual, que es demasiado amplio. Primero, para definirme hacia dónde voy. Y segundo, para el respeto de cada uno de nuestros compañeros y sus diferentes departamentos donde se formen. Eso es mi recomendación principal, la formación integral a nivel de comunicación, porque al final del camino somos unos comunicadores visuales, bien sea desde la parte documental hasta lo que ustedes hacen hoy día con las nuevas tendencias de la web y todo esto que ha abierto un brecho que va tan rápido que de verdad que uno siempre está tarde. Es demasiado bonito el medio audiovisual y ahora con este aliño de la web, bueno, te podrás imaginar, no hay un solo lugar donde no lleguemos. Muchísimas gracias, Churro. Me encantó haber compartido contigo en esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad y mucho éxito siempre en tu programa, que de veras muy bueno. Gracias, gracias, Churro. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio y ya sabes, dale like, suscríbete a nuestro canal y te invito a que nos dejes tus sugerencias y comentarios en la cajita de descripción. Nos vemos en el próximo episodio.